juegos. ¡Qué noche más extraordinaria la que estamos a punto de vivir aquí, en la arena de duelo! Señoras y señores, estamos avanzando a pasos agigantados hacia la gran final y hoy vamos a determinar quién será el segundo semifinalista de esta experiencia extrema. Aquí, en la arena de duelo, en donde se determina la continuidad de cada uno de nuestros participantes. Hoy estamos a puertas de vivir el segundo de cuatro duelos en esta última semana de esta recta final aquí en Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Todo listo y dispuesto para que dos participantes se enfrenten en un nuevo versus. Ahora, lo que todos están esperando, tanto nuestros participantes como ustedes en casa. Comenzar esto dando las gracias a todos ustedes, los que se han tomado el tiempo para apoyar a aquellos participantes que ustedes han querido ver en la final. Y ya tenemos el resultado de la votación a través de la página de Canal 13. Así que de inmediato voy a comunicarles quién es la o el participante con el segundo mayor porcentaje de votación hasta este minuto. Aquella persona tendrá la posibilidad de escoger con quién tener el versus esta noche. Con un 21,37% de la votación de nuestro público, el o la segunda más votada aquí en Tierra Brava es, después de Pamela Díaz, insisto, un 21,37%, siguiendo a Pamela Díaz, el segundo o la segunda más votada en Tierra Brava por decisión de nuestro público es Fabio Agostini. Muy bien, Fabio, por favor, te invito entonces a que nos acompañes a este costado. Sería bonito que el resto de los participantes entreguen un fuerte aplauso a Fabio. ¡Aplaudan, coño, aplaudan! Muy bien, señoras y señores, es aquí el segundo más votado por el público. La pregunta era muy simple: ¿quién crees tú debe estar en la gran final? 21,37, importante respaldo del público que te permite, bueno, tomar una decisión vital. Primera impresión, Fabio. Primera impresión, que no me lo creo. Dije que me eligirá a cualquiera menos a mí. La verdad que me esperaba, pues estaban diciendo la botota todos. Yo pensé que iban a elegir la botota. ¡Yo no me quieren! Ah, todavía estoy asimilando, le digo, un 21. ¡No me quieren! Está muy bien. O sea, primero, muchas gracias por los votos, que todavía ni me lo creo. De oreja a oreja esa sonrisa y, como no, no hay nada más alegre que poder recibir el apoyo y la manifestación del público chileno. Gracias, Chile. Hoy día no solamente te hace bien para el ego, sino que hoy día te permite tener una ventaja, te permite tener el poder porque tú puedes elegir a quién enfrentarte. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Ya tienes a alguien en mente? Primero, bien por el cariño del público. Claro. Segundo, bien porque voy a ser yo el que va a elegir. Y tercero, porque me estoy quitando un peso de encima y porque lo estoy haciendo antes y quiero saber si ya salgo de cuartos de finales para ir a semi o me elimino. Porque perdona, aclárame esto. ¿Cuál es el peso que te estás sacando de encima? ¿Cómo seguir avanzando? Pues estar ahí todo el rato pensando si me van a elegir, quién va a ser el que va a salir. Como que estoy con mucha ansia de hace rato. Llevamos todo el día haciéndonos mil preguntas aquí, volviéndonos locos. Vamos a cerrar esas preguntas. Sí. Y vamos a dar una respuesta, la respuesta que sin duda en este minuto acongoja al resto de tus compañeros participantes, excepto, por supuesto, Shirley, que ya es la primera semifinalista. ¿Con quién te enfrentarás para definir quién de ustedes dos se mantiene en competencia? Bueno, primero es de Argentina. Oh. No, es broma, tranquilo, tranquilo, Mateucci, no. Las razones son porque, bueno, vamos a dejar las cosas claras. Esto es estrategia y me interesa obviamente elegir a Matevi, como dijo Mateucci. No voy a ser tan loco de elegir a un Nico o un Mateucci, que son los dos más competitivos para mí, aunque puede ganar cualquiera, pero tengo más probabilidad de elegir a otros que a ellos. Con todo el cariño que le tengo, pero sabe que esto ya, mira, contados con la mano, somos siete ya, seis, sin contar a Chile, a la botota, el hijo. A la botota. Botota Fox, entonces. Botota Fox. Sería. Que ni me lo creo, nunca me esperé ir a un duelo con la botota. Esa es otra. ¡Capitán, qué hizo!
Por elegirme como segundo capitán siempre te quiero, cabrón. A ver, qué impresionante, ¿no? Porque vas a tener que enfrentarte con Fabio. Me parece bien, pero en la competencia para mí era un dolor de cabeza siempre. De verdad que para mí es un estrés súper... Por eso soy súper ansioso. Ahora, perdona. Trato de relajarme. Nosotros hemos sido testigos de cómo has ido evolucionando como competidora. ¿Y eso? Y de hecho, en el duelo pasado de Pamela y de Shirley, la suerte jugó a favor de Shirley. Es que hoy día, ¿qué crees que pueda pasar? Porque tal vez la prueba puede ser... ¿Puede ser? Pero lógico, o sea, yo lo voy a dar todo lo que me han enseñado acá, no me voy a dejar perder, claramente se lo digo. Obvio. No me voy a dejar perder, obvio. Lo voy a dar todo porque puede que él quede atrás y yo siga avanzando, o sea, es lógico. Y además que a mí las competencias, mi amigo, porque son todos tan, no sé, tan competitivos y todo, claro. Yo soy lo menos competitiva, o sea, no, compito conmigo mismo nomás. No lo sé. No lo sé, tengo la impresión de que últimamente te ha gustado esto. Es que cuando uno está aquí, cambia todo. Es cierto. Aquí bueno. Cambia todo, cómo no. Vamos a observar si la jugada de Fabio es la correcta. Yo te muere. Puede ser todo lo contrario, puede haber un exceso de confianza y quién sabe si Botota da la sorpresa. ¿Qué le va a ganar? Tiene 5 sacos, la Botota no termina. Los dados están echados y en esta oportunidad es Fabio versus Botota. Ambos tienen un gallo dorado en su pecho. El gallo que representa el espíritu de Tierra Brava y estoy seguro que acá hay dos verdaderos bravos que han dado lo mejor de sí durante todo el tiempo que han permanecido en esta competencia. Amigos míos, yo los felicito por estar acá. Ya por tener la posibilidad de enfrentar en estas circunstancias de la competencia este momento tan importante, quiero que les entreguemos antes de lo que viene un gran aplauso a Botota y Fabio. Quiero explicarles algo muy breve. Vamos a cambiar la camiseta de alguno de los dos para poder distinguirlos con mayor claridad y los vamos a explicar a continuación las características del duelo. Por favor, mucha atención. El objetivo del duelo es desenredar 5 sacos con peso y trasladarlos hasta el nivel superior de una torre ubicada en la Pirca. En el inicio del juego, los participantes tendrán que desenredar el primer saco para luego tomarlo y atravesar un túnel cruzado, empujando el saco hasta encontrar la salida. Posteriormente, engancharán el saco con una cuerda y tendrán que subir a la torre de la Pirca abriendo las compuertas que tiene cada piso hasta llegar al último nivel. Desde ahí tendrán que levantar el saco usando una cuerda, desengancharlo y, muy importante, lanzar la cuerda a su posición inicial para subir los siguientes sacos. El primer competidor que logre trasladar los 5 sacos hacia lo alto de la Pirca podrá encender la antorcha en el fuego eterno y será el ganador de este duelo de eliminación. Muy bien, como hemos visto, este será un gran duelo. Sé que están muy ansiosos, pero antes de comenzar, creo que este es el momento, Sergio, de ir con el resto de los compañeros. Gabrieli, ¿qué te gustaría decirle en esta instancia a Fabio antes de comenzar el duelo? Nada, que lo de todo, estamos un poco peleados. Yo siempre torzo por él, independiente. ¿Quieres decirle? Que Botota también lo de todo, que confíe mucho en su capacidad y sabemos que es una gran competidora y he probado eso muchas veces. Gracias, amiga. Muchas gracias, Gabrieli. Miguelito, Botota está aquí en la arena de duelo. ¿Qué te gustaría decirle? A desearle mucha suerte. Él se tira muy para abajo, como dice la Garotti, pero que confíe en su capacidad porque se ha superado muchísimo. Estoy seguro que pueda sorprender. Nada, al Fabio igual le deseo suerte, pero nada, que gane el mejor. Gracias, Minimi. Me hubiera gustado que el Fabio... eligiera a uno de sus contrincantes más directo, pero se le hizo también. Quiero preguntarle a... Ya está. El comillas... Ven tú, ponte aquí. Listo. Quisiera preguntarle al comillas adversario más directo, a Luis. Ustedes han tenido con Fabio en especial una historia muy curiosa, ¿no? Desde enemistades profundas hasta hermandad total, declarada, afecto incluso. ¿Qué le dirías a tus compañeros en este minuto? Que vaya tranquilo. Pobre Botota, la verdad, pudo elegir. O sea, yo encuentro perfecto lo que hizo, porque yo lo hubiera hecho y cualquiera de nuestros compañeros lo hubieran hecho. No, Minimino. Pero no, pobre, me da lástima por la Botota. Pero bueno, lo bueno es que la vamos a tener de acá hasta el final. Muy difícil para la Bototita. Y la verdad que para Fabio sí le...
perdóname, Nico, ¿qué te parece? Acaban de decir que Botota técnicamente ya esta competencia la perdió. ¿Qué te parece? No, Sergio, o sea, voy a ser sincero. Yo creo que Fabio tiene las de ganar en esta prueba también por el tipo de prueba que es. Se ve muy física. Fabio lleva muchos años compitiendo. La Botota se ha superado un montón. Realmente verla cómo ha progresado es increíble. Pero le deseo lo mejor a la Botota, que dé el máximo, que confíe en sus capacidades, que todo puede pasar. Al final, el otro día vimos como en una competencia que iba más o menos pareja, Chama tuvo una lesión que lamentablemente le jugó en contra, pero son cosas que pueden pasar. Obviamente no se lo deseo a Fabio, espero que los dos terminen sanos y salvos, pero que no afloje y que le dé hasta el final, porque además puede ser su última competencia también, entonces que la disfrute y que confíe en todo lo que ha mejorado. Creo que lo que acabas de decir es lo que siempre tratamos de transmitirle a nuestros participantes. No se gana hasta que se gana, parece lógico, pero en verdad hay que vivir todo el proceso del duelo. Y en un duelo, como ustedes muy bien lo saben, desde sus casas, todo puede ocurrir. Por lo tanto, Botota, te insto a que des lo mejor de ti. Todo puede ocurrir esta noche y lo mismo para ti, Fabio. Pero los primeros son nuestro público, sí. Y ellos lo que esperan de ustedes dos es un gran duelo de eliminación. La...